Buenos días, compartimos el reporte número 217 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 2.262 las personas que han confirmado casos como caso de coronavirus, el 93,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3% en el Chaco y son 11 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer. 64530 los casos totales de coronavirus en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 142 casos cada millón, cada 100.000 habitantes. 36 años la mediana de los casos confirmados, el 7,8% trabajadores de la salud. 1310 las personas que han fallecido por coronavirus en el país. Esto genera una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad de 28,8 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana es de 75 años en las personas fallecidas. El 1,7% de los casos confirmados se relacionan a un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, el 36,1% a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 44,5% es por transmisión comunitaria. En áreas de transmisión sostenida. Estas áreas de transmisión sostenida es la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, sin casos se mantiene Catamarca y sin casos en los últimos 14 días tenemos San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 576 son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, el 92,5% de los casos en cuidados críticos es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva es del 50,5% en Nación y del 55,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados son 23.040 que han sido dados de alta ya de establecimientos de salud. Se han descartado 236.563 casos, el 99,6% a través de estudios de laboratorio negativos. La cantidad total de los estudios de laboratorio reacción en cadena de polimerasa, conocidas como PCR, actualmente asciende a 362.908. La cantidad total de test que se han hecho en las últimas 24 horas es de 10.506 y nos permite alcanzar la cifra de 7.997 test por millón de habitantes. Acá lo que tenemos es un porcentaje promedio de positividad acumulado de 21,49%. A nivel mundial, superado los 10 millones, se han alcanzado los 10 millones casos, con más de 163.000 casos en la jornada de ayer, 5.136.000 millones casos. En América, con 94.000 casos en la jornada de ayer. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 4,9% y a nivel americano del 4,8%. Son 23.040 las personas que se han recuperado de coronavirus. De los nuevos casos, de los más de 2.200 que se confirmaron en el día de ayer, 93.6 corresponden a la región de Amba. Y de las 576 personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, son 21 personas más que en el día de ayer, 92.5 corresponden a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires. La letalidad es del 2% la ocupación de las camas a nivel nacional, 50%, de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, y eh, a nivel nacional, 50%, y en el AMBA, 55.7%. Eh, 55 Ese porcentaje de positividad que el doctor Costa compartió, que era de 21.49 promedio, ayer, en el, en el día de ayer específicamente, fue de 30.7, 37.9 en la Ciudad de Buenos Aires, 35 en la Provincia de Buenos Aires y 11.6 en en el resto del país. Eh, en el día de ayer, el presidente de la Nación, junto con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tuvieron una videoconferencia con el gobernador de la provincia de Chaco, una delegación que viajó a la provincia para acompañar esa videoconferencia y para tener una reunión con el equipo del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco. Quedaron allá dos integrantes de la Dirección Nacional de Epidemiología. Para poder eh, apoyar en las acciones estratégicas y para poder eh, trabajar en el análisis de los datos, de los test serológicos y de eh, las acciones implementadas en las últimas tres semanas, después de la visita del jefe de gabinete también a la provincia de Chaco para trabajar en conjunto y para acompañar y, y fortalecer la importancia de las medidas que se empiezan a implementar a nivel nacional en las áreas que continúan con aislamiento social, preventivo y obligatorio, dentro de las cuales está la provincia de. Chaco en estas estrategias de restricción de la circulación de personas para minimizar la transmisión viral, acompañados de eh, un apoyo económico, entendiendo el impacto social y económico que tiene eh, este periodo y también acompañado de la estrategia de intensificar los cuidados, fortaleciendo tanto en el AMBA como en la provincia de Chaco, como en las 24 jurisdicciones del país, lo que significa... El, eh, la capacidad diagnóstica, la ampliación y fortalecimiento del abordaje territorial, el trabajo en relación al aislamiento de las personas confirmadas, del aislamiento preventivo de 14 días, de los contactos estrechos, de los casos confirmados y también la importancia en la comunicación del rol individual también en el día de ayer los equipos de la provincia de buenos aires, de técnicos de provincia de buenos aires con secretarios de salud de regiones de la provincia de buenos aires y el equipo técnico del ministerio siguió trabajando fuertemente para poder trabajar municipio a municipio, plan por, por plan para continuar fortaleciendo estos tres ejes. en el día de hoy, eh, va a haber un encuentro nacional de los referentes de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con dos grandes ejes, los trabajos eh, planificados hacia el futuro en relación a los ejes de la Dirección y cómo podemos seguir fortaleciendo el acceso a los controles y al tratamiento de las personas que tienen enfermedades eh, crónicas no transmisibles en el contexto de una pandemia. Y en este contexto, y en este caso, un mensaje muy, muy importante. Importante, eh, eh, sabiendo que desde hoy, desde el primero de julio al 17 de julio, eh, aumentan las restricciones para la circulación y hay varias actividades que estaban autorizadas que en este momento eh, dejan de ser esenciales y les pedimos que se queden en su casa para poder disminuir la transmisión viral. Recordar que hay, eh, la salud es una actividad esencial, los controles crónicos, de los controles de las enfermedades crónicas, de las patologías crónicas, tienen autorizada la salida, cualquier patología aguda que requiera atención médica está autorizada para circular. Los centros de salud están preparados para recibir pacientes con eh, sospecha de COVID y personas en un circuito no COVID. Es muy importante que sigan los controles, que sigan las consultas médicas, que se acerquen si tienen algún síntoma y también todas las actividades de promoción. La vacunación es una actividad esencial, trabajando fuertemente en función de las recomendaciones de las jurisdicciones. Tenemos que seguir trabajando para que eh, se pueda seguir accediendo tanto a la prevención. Como como la atención eh, en el contexto de esta pandemia. Desde la Dirección de Investigación en Salud, es, eh, Julio es un mes muy importante porque se reactivan muchísimas de las actividades y queríamos compartirlas con ustedes. Eh, buenos días. Eh, en el día de hoy, primero de julio, se relanzan las becas de investigación salud investida. A partir de hoy está disponible en la página de la Dirección de Investigación en Salud el listado de bases y formularios para la inscripción de trabajos de investigación. Eh, son un total de 200 becas que relanza el Ministerio de Salud con un foco particular en las actividades eh, de salud pública, como siempre, pero con un tono particular en el contexto de pandemia, con trabajos relacionados eh, y presentaciones relacionadas a COVID-19. De hecho, el 60% de las becas tienen esa orientación y dentro de todas las becas de COVID hay una parte eh, que se orienta a los servicios de salud, tanto en sea diagnóstico, terapéutica, como también para eh, gestión del sistema, pero hay otra parte muy importante que es el acompañamiento en todo el impacto que está teniendo de, de, en el sistema social y económico, eh, con lo cual hay un, una parte de investigación destinada particularmente a estos dos tópicos. Eh, estas becas inician su periodo de presentación durante todo el, el mes de julio, van a ser evaluadas. En el mes de agosto siguiente y empiezan a, eh, a correr el, el periodo de investigación desde el 14 de septiembre, con lo cual está abierta la inscripción para todos los investigadores, tanto de instituciones eh, públicas como universidades, organismos públicos, y todo aquel que quiera investigar tiene las bases disponibles en la dirección para acercar sus propuestas y favorecer con su investigación el conocimiento tanto en salud pública como en esta patología. Muchísimas gracias. Desde el Ministerio de Salud, eh, la investigación para generar evidencia local y tomar decisiones basadas en, en esa evidencia es clave. La mirada sanitaria y el trabajo con las jurisdicciones. Así que queríamos compartir eh, en el reporte esta información para poder estimular la presentación de muchos proyectos y poder tener esa información en Argentina. Muchas gracias.